poner los carteles porque estaría un poco feo que pusiera que soy de la Comisión de Difusión de Acampada Sol, pero en realidad todo lo que os voy a contar viene de las cosas que hemos aprendido allí en este último año. Y también me gustaría saber si la gente que estáis aquí gestionáis ya perfiles en redes sociales de colectivos o si venís un poco de nuevo y tal, a ver cómo, por dónde empezamos. No sé si... si alguien me quiere decir algo o si no, no me digáis nada, como queráis. Pero la primera. La primera. Y la segunda. Pero nosotros, ella ya sabe lo que hacemos nosotros. Mi primera vez. Vale. Yo... No, ya, como ya tenemos a un alumno tonto de la clase, tenemos que empezar a decirlo. No me pasa. No, de todas maneras íbamos a empezar desde... Pero es porque es más guay si estáis ya gestionando o pensáis gestionar cuentas, esto sirve más. Queda tú más guay también. Lo puedo actualizar, lo he dicho, lo yo estoy ahora gestionando un poco de clientes comerciales y otra red de información y en realidad me interesa para darle otro enfoque, ¿sabes? Poner un contenido un poco más atractivo. O sea, pues tú haces community management de... Diseño y community ahora mismo. Vale. Yo en asociaciones y también en un partido político estuve de práctica, pues yo de una manera. Vale. Pues entonces, oye, básicamente en la próxima hora y media de paro, ¿no? Lo que tenemos, vamos a hablar de Twitter, sobre todo, un poquito de Facebook y un poquito de Meneame al final. Se trata de hablar de estas herramientas. Para intentar sacarle el máximo partido, en principio lo de Radical Community Manager es que esto está enfocado a movimientos sociales. Se trata de utilizar estas herramientas para hacer un poco de crítica de comunicación y además desde un punto de vista crítico, ¿no? Sabemos todas que estas herramientas son herramientas del mal, que estamos alimentando cuando utilizamos Twitter y Facebook a, por ejemplo, Goldman Sachs, que es el principal inversor de las dos. Y decíamos en Lorea en N-1 que las herramientas del amo jamás montarán la casa del amo, pero sí que nos ayudan para organizarnos y estar preparadas para cuando llegue el momento de montar la casa del amo, ¿no? Quedan 2 meses de democracia occidental, pues en esos 2 meses nos va a servir utilizar Twitter y Facebook. Luego ya cuando se acabe, pues nos pasamos a N-1. Poco a poco, ¿no? También, claro, explicar, aparte de este planteamiento tan maximalista, estas herramientas tienen un gran potencial para la difusión. Y si queremos llegar ahí fuera, más allá de la gente que ya estamos en N-1, que ya estamos en el centro social, que ya estamos en esto, tenemos que salir aquí. Es como, vale, hacemos las asambleas en el centro social, pero cuando nos ponemos a repartir panfletos hay que ir al puerto del Patiño, que es donde está la gente, ¿no? O al centro comercial o... el mismo pensamiento, ¿no? Vamos allí porque nos compensa la cantidad de gente a la que podemos encontrar. Y ya que las estamos usando, la cosa es intentar usarlas de la manera más eficiente posible. También cuando pensamos en esto, yo creo que hay que pensarlo en términos de coste de oportunidad y todo lo que sacamos versus todo lo que estamos alimentando a la máquina, digamos, ¿no? Hay un montón, podríamos hacer críticas de casi todas las herramientas que utilizamos en cualquier movimiento social, porque la mayoría vienen de empresas que en principio no queremos alimentar, pero hay que pensar cuánto nos ayudan a conseguir nuestros objetivos, ¿no? Entonces, si nos pusiéramos en plan, no queremos Twitter, no queremos Facebook en absoluto, por ejemplo, tampoco podríamos, en la mayoría de los casos, querer Internet, porque al final la mayoría va telefónica, tampoco querríamos usar ordenadores porque están hechos de coltrán por nuestra gente muriendo en el Congo, etc., ¿no? Entonces, se trata de hacer un balance y ver cuánto de positivo te trae usar estas herramientas. Y todo esto lo digo en esa línea porque en realidad no todos los colectivos, no todo proyecto que hagamos necesita una cuenta Twitter, ni todo colectivo, todo proyecto que hagamos necesita una página en Facebook. A veces sí, ¿no? Pero antes de abrir una cuenta de Twitter, porque sí, porque parece que ahora todo se hace por Twitter, hay que pensar para qué sirve, si nos viene bien y cómo lo usamos. Bueno, y dicho esto, pasamos ya a Twitter. Supongo que casi toda la gente que estáis aquí ya lo habéis utilizado. Esto está un poco chungo de resolución.
Pero bueno, básicamente la idea de Twitter es microblogging. Se trata de una serie de mensajes que tienen como máximo 140 caracteres. Tú tienes una cuenta, vas tuiteando lo que quieras, sigues a los usuarios que te interesan y te aparece mezclado en la página de inicio todos los últimos tweets que hayan mandado todos los usuarios que, a los que sigas. Esto es un caos en principio, ¿no? Porque vas surgiendo un montón de mensajes, muchas veces desconectados, pero la potencia de la herramienta está por otro lado, que ahora veremos. Entonces vamos a abrir una cuenta. Siempre me pregunto cuál abrir ahora, porque no sé cuál poner. ¿Quieres abrirla de acá? Venga, vamos con la corporativa que es. Yo entro y lo que me aparece, estáis viendo, ¿no? Por aquí. Lo que veo aquí es lo que había dicho antes, los últimos tweets de usuarios a los que estoy siguiendo, ¿no? Se ordena por lo más recientes arriba y así hacia abajo. Y luego si quiero escribir algo, lo escribo aquí, como veis abajo tiene un límite de 140 caracteres que va contando. Y tengo mi perfil, que es donde se almacenan todos los últimos tweets que he mandado yo desde mi cuenta. Esto es una tontería, pero a veces no lo pensamos, que es que no hace falta tener Twitter para leer tweets. Podemos escribir twitter.com/ el nombre de usuario que sea, el arroba lo que sea, y lo leemos. Entonces no necesitas seguir Twitter. Lo que pasa es que es mucho más cómodo si te haces tu cuenta, aunque no quieras tuitear, simplemente para seguir a todos tus usuarios favoritos y tenerlos localizados. Pero vamos, que en principio no es totalmente necesario. Y esto que estamos haciendo de tuitear, que sería solamente venir aquí y escribir, se puede hacer tanto desde escritorio, como a través de aplicaciones varias que hay para hacerlo más fácil en el ordenador, como a través de aplicaciones de móvil. Y ahí está la potencia, la gracia es poder hacer esto a través de móvil. Si estuviera todo en ordenador, probablemente es mucho mejor abrirme un blog en un sitio en el que pueda escribir cosas más largas y tal. Pero lo guay es la inmediatez que te da poder tuitear desde el móvil. Y esto es también cuando pensamos en abrir una cuenta de Twitter para un colectivo, antes de Twitter tenemos que pensar que lo primero es tener un blog, porque los tweets se los lleva el viento, digamos, ¿no? O sea, yo pongo aquí lo que sea, me lo va a leer la gente que esté conectada justo en ese momento, y se va a perder, y además es un follón. Si quiero hacer un mensaje más largo de 140 caracteres, tendré que mandar varios, luego se quedan, la gente empieza a retuitearlos, no se conectan todos. Entonces, lo interesante es que antes de la cuenta de Twitter haya un blog y que el perfil contenga el enlace a ese blog, como en este caso a la web del periódico. Y además eso nos permite, aparte de que es mucho más efectivo para poder comunicar cosas más largas, que podemos escribirlas en el blog, en las salas de Twitter, y para tener un historial, un histórico de todo el material que hemos producido, de todos los mensajes que hemos querido comunicar, nos sirve para mantener la soberanía tecnológica, ¿no? Porque un blog es mucho más fácil tener tu propio servidor, te instalas WordPress, que es un software libre y muy fácil de usar, y tienes ahí toda tu información, no estás pendiente de Twitter, que te puede cerrar la cuenta o te pueden pasar cosas que luego hablamos. Vale, es una cosilla práctica. Cuando nos abrimos un perfil en Twitter, tenemos que tener en cuenta que cuando la gente se quiera dirigir a nosotros, que es cuando se escribe lo de arroba nuestro nombre de usuario, que luego aparece aquí las menciones. Por ejemplo, la corrala de la utopía nos han querido avisar al diagonal de que ha vuelto a cortar la luz y ha escrito un tweet con arroba el diagonal, y así yo, cuando estoy manejando mi cuenta del diagonal, lo leo. Eso quiere decir que mencionarte resta caracteres del tweet, que habíamos dicho que solo había 140. Con lo cual debemos intentar poner unos nombres de usuario cortos para que la gente nos pueda hablar, porque si es muy largo le estamos quitando mucha capacidad de comunicación. Y de hecho Twitter permite hasta 15.
pero lo recomendable es que nunca pongáis más de 10, si podéis asumirlo. Respecto a esto también intentad que sea igual el nombre en Twitter que en el dominio, si tenéis un blog, que en la página de Facebook, porque si no es muy fallo que la gente se acuerde. En este caso, por ejemplo, en el diagonal está mal hecho porque... porque yo no curraba allí todavía, le hicieron mal antes de que yo llegara, pero... y, no, porque no estaban disponibles, ¿no? Ese, probablemente el usuario diagonal lo tenga alguien, pero lo suyo sería que fuera... si le hemos llamado el diagonal, que la web fuera eldiagonal.net, que la página del Facebook fuera el diagonal, para que la gente lo recuerde, porque si no es bastante... Sí, por ejemplo, Corra la Utopía podría ser ciertamente un poquito... confuso, ¿no? Corra sí. La utopía, ¿no? Corra la de vecinos la utopía. Sí, pero sí que tiene una cosa bien que han puesto. Corra la utopía, el blog es corralautopía.blogspot.com. A pesar de que se habla después, ¿no? Sí, no se puede tener todo. Pero bueno, sí que tienen... está hecho bien eso también de que tienen un blog, entonces... quieren contar que ha habido un nuevo corte de luz y eso está bien contado en el tweet, con eso te vale, han vuelto a cortar la luz, ¿vale? Pero luego te dan, y que hoy hacen comida popular, si solo leemos esto ya nos enteramos de algo que nos están contando, pero aparte ponemos el enlace, no hace falta poner un enlace en cada tweet, porque además la realidad es que no pinchamos en todos, y leemos Twitter, también la gente que te lee es porque son mensajes muy cortos, no van a estar entrando a cada rollo que tú le quieras soltar en un enlace, pero sí que ayuda a veces, ¿no? Entonces está bien, o sea, la gente de la Corola tiene un blog bien mantenido, no le hacen las cosas solo por Twitter. Vale, una vez que nos abrimos la cuenta, que es, bueno, en twitter.com tenéis el enlace al nuevo usuario y es algo que habéis dicho muchas veces, ya, os piden una cuenta de correo y luego autentificarla y ya está, no tiene mucha complicación. Nos venimos a configuración, aquí arriba. Y es bastante importante que en perfil, creo, sí, nos pongamos una imagen, porque por defecto sale un huevo, que es bastante mal hecho y que además normalmente la mayoría de los huevos son o perfiles bots, o sea, hechos por un robot para hacer spam, o gente que trolea. Entonces, la gente que estamos aquí, si nos hablan viendo un huevo, no te vamos a leer, básicamente. Intenta personalizar lo primero que haces al abrir la cuenta es poner tu logo, para que se sepa que eres una persona o un colectivo, pero que es un perfil mantenido, ¿no? Es uno de los millones de perfiles basura que hay por ahí. Y también lo guay es que pongamos hecho el nombre, ubicación, la bio, ¿no? Lo que queramos. Y el blog, el sitio web que previamente habremos hecho porque sabemos que hay que hacerlo. Y luego, bueno, aquí hay opciones varias, pero una importante es la de aplicaciones. Que luego explicamos de qué va, pero que sepáis que está aquí este botón de revocar acceso, ¿vale? Importante para todas las veces que le ha llegado los permisos a alguna aplicación externa, que como veis aquí hay un montón. Esto conviene de vez en cuando repasarlo y mirarlo, ¿no? O sea, cada 6 meses, de hecho, una vez al año vas a ejercer tus derechos de acceso al fichero Perpol de la policía, miras tu acceso, de revocar los accesos de las aplicaciones a las que hayas dado y te haces una citología si eres, tío. Las tres cosas, lo tenemos que tener en la cabeza. Vale. Como Twitter es tan... permite unos mensajes tan cortos, utilizamos una serie de abreviaturas que mola conocer para saber de qué hablamos. Por ejemplo, RT, que supongo que todos habéis leído, es un retweet. Los retweets se pueden hacer... retweet quiere decir que yo cojo un tweet que ha lanzado una de las personas a las que sigo, o cualquier persona, y lo relanzo para que le llegue a todos mis seguidores, a toda la gente que me sigue, ¿no? Y esto lo podemos hacer tanto así, de forma que, bueno, si le doy a retuitear, de hecho, aparecerá este mensaje tal cual, con el avatar de Laura y todo, a todos mis seguidores. O lo que se llama retweet manual, que suele ser que lo copio y escribo rt@LauraLibertad y copio la cosa. Esto tiene ventajas e inconvenientes, los dos motivos, las dos formas de hacerlo.
si hacemos, si lo hago así de esta manera, escribiendo RT, a la gente le aparecerá con mi avatar, de, en este caso de Diagonal. Eso quiere decir que como que me van a ver a mí más la marca. Entonces, en algunos casos, tengo que pensar si quiero exponer mi marca o no. Por ejemplo, en Acampada Sol somos muy pesados y como 15 ya no mola tanto como hace un año, pero estamos perdiendo followers. Excepto cuando hay cosas tipo 12 o así que está toda la gente a saco. Luego, en las épocas que el 15M no está de moda, en la mayoría del tiempo, si la gente ve su timeline, que nos ponemos muy pesados de Acampada Sol, hace ya un follow, deja de seguirnos. Entonces, hacemos muchísimo RT, porque así es como estamos metiendo mensajes en los timelines de la gente, pero no nos estamos exponiendo a que digan que pesados otra vez. Hay gente que quiere dar a conocer su avatar porque es nuevo por lo que sea y lo hace así, con el rollo este de RT para que aparezca quien así. Otra cosa que escribimos a veces, aunque esté menos entendida, pero cada vez más, es MT, que es Modified Tweet. O sea, como cuando hacemos RT de esta manera de copiarlo, pero cambiamos un poquito para no poner en boca de un usuario que no ha dicho exactamente lo que nosotros vamos a decir, escribimos MT. Y una cosa muy parecida es escribir vía, que si cojo una vía arroba el usuario que sea, ¿no? Si cojo algo que me haya enterado a través de otra persona, es una manera de reconocerlo. Vale, otra cosa que se utiliza es DM, que es un mensaje directo, que son mensajes privados que podemos mandar a otros usuarios, y para hacer eso nos vamos a el perfil de quien sea, y aquí, vale, a este no puedo porque no me sigue, pero si alguien me sigue, a ver, creo que pronto su futuro me sigue. Sí, tengo la opción de enviar los mensajes directos que solamente van a ver. Y para que yo me pueda responder a mí, tengo que seguirle, entonces antes de mandar un mensaje directo, asegurado de que le estáis siguiendo. Una pregunta. El Twitter es simplemente para si estás enganchado todo el día, prácticamente. Puede ser. Porque sí, si tú te enganchas un día y a los dos días te vuelves a enganchar, o sea, has perdido la película pero entera. Claro, el tema de Twitter es que no se trata de películas que tengas que ver entera. Podemos pensar en Twitter como un bar al que vamos a hablar con la gente que nos encontramos. Si tú te vas del bar a tu casa a dormir y la gente sigue allí, van a seguir hablando de cosas, pero no importa que no te enteres. Dentro de tres días puedes volver al bar y cuando estés, entras en la conversación de tus amigos en el bar y ya. No se trata como... No, la lectura que se hace no es como en los blogs, que tú entras y tienes un lector de feeds o alguna manera de enterarte de todo lo que publican y lo lees, sino que es un espacio de conversación. Eso, como ir a un bar o ir a una plaza en la que la gente está hablando. Pero está cargado sobre información. Claro. Entonces eso puede complicar mucho a la hora de gestionarlo. Porque si tienes abierto un blog, un Facebook, un Twitter, tío, eso es una locura. Depende cómo utilicemos la herramienta. Me refiero, ¿sabes? No, pero imagínate, o sea, que está automatizada. Formas de darle información a la máquina hay un montón, pero es verdad que el reto es que la gente al otro lado te reciba. Entonces, es una forma de comunicación para mensajes instantáneos. Eso creo que lo he contado algo, pero bueno. Sirve sobre todo para cuando estás en la calle, en una mani, por ejemplo. Quieres saber dónde está, por dónde va la mani, cuando las manis estas que se bifurcan, rollo este loco del 15M de que cada uno sale de su barrio andando y luego se une en un sitio y luego se sabe dónde va, ese tipo de cosas. Tú vas siguiéndolo en Twitter, todo tipo de acciones que son un poco improvisadas, están mirando para alerta, luego contando con los casos. No es algo que tú vayas a leer como quien lee el periódico, sino en el momento que te interesa. Y luego está lo de los hashtags, que es cuando tenemos algo con una almohadilla, que son muy útiles para hacer seguimiento de eventos, ¿no? Por ejemplo, ahora podemos estar... ¿Buscar de Tecnopolítica? Creo que no es otro, ¿no? Porque ayer lo cambiaron por Hulk Libre. Ah, bueno, pero yo lo he utilizado. Aquí se utiliza mucho Sevilla Hoy, la gente sí. Utiliza esto de Sevilla Hoy, que lo va a hacer Nacho, que no viene. Es horrible porque no, se mete de todo. Sí, pero claro, está bien para difundir las cosas de Sevilla, porque sí, claro, la gente que sigue la ABC, ¿sabes? Claro, esto sería una especie de canal
al que puedes hacer solamente con que tú escribas Almadilla, Sevilla Hoy en tu tweet, la gente que está pendiente de esto, cuando busca Sevilla Hoy o hace clic en Sevilla Hoy, o mejor en Sevilla Para, que no pueda más. Pues tienes ahí listados todos los últimos tweets con ese tema. Entonces es una forma de conseguir información muy reciente de lo que puede estar pasando. Bueno, para el Sevilla Hoy es que siempre se utiliza, ¿me entiendes? ¿Qué está pasando hoy en Sevilla? El Sevilla Para del encierro. De claro, son cosas distintas. Sevilla Hoy puede ser para qué está pasando hoy en Sevilla. Ya hemos visto que lo utilizaba desde el ABC hasta gente que sea que quiere que te dé su noticia. Y Sevilla Para es un evento concreto, de un movimiento concreto. Y podemos hacer tweets de hashtags de eventos concretos. De hecho, se hace mucho, ¿no? Empezamos una jornada o lo que sea y se le dice a la gente, oye, vamos a tutearla con este hashtag. De manera que toda la gente que estamos aquí estamos en el mismo. O sea, podemos recuperar todos los mensajes que estéis lanzando sobre esto. Y eso es por si nos coordinamos para utilizar hashtags, es mucho más potente también para la comunicación. ¿Qué piensas de esos tweets que se ven bastante a partir del 15M, por lo menos aquí en Sevilla, que básicamente son hashtags y usuarios? Que yo ya es que empiezo a ver y veo 0 y 1 nada más. Sí, y luego está el que lo pone arroba acampada sola, arroba al diagonal, arroba ciclista. Ese. Y me salta a mí los tres, sí. Eso es fruto del hype este que hemos creado de que Twitter hace maravilla y si yo mando un tweet voy a tener a 5.000 personas en Normani, que es totalmente falso y luego lo criticaremos. Y es un poco abuso, claro. O sea, no hace falta que todo lo que escribamos vaya con hashtag, con Almadilla. No hace falta que cada evento tenga la Almadilla, que te sea para cada momento. Pero sí que se puede utilizar con calza. Una cosa es ampliarlo, ¿no? Es decir, que en el tuit intentes mencionar lo máximo posible, ¿no? Para que vaya. Es que, a ver, mencionar a alguien en un tuit, eso es spam. Eso es, lee un mensaje que tú en principio no tendrías que estar leyendo y te estoy obligando a que lo leas. Entonces, a veces está bien, como los de la Corrala, ¿vale? Tenemos una noticia, avisamos así a los medios afines, ¿vale? Un tuit con. Vale. Pero no que cada tuit vaya mencionando a todas las cuentas oficiales de los medios que tal y encima, lo que decía antes de Teclista. Gente que me conoce en Madrid, que quiere que haga la de Sol y que lo pone en convención a la ciclista, o a Fanetín, que es el tweet está en el reino. Eso se llama spam. No, pero no poner a todos, sino por ejemplo, yo qué sé, ahora por ejemplo hemos tuiteado, vamos, desde la puerta de Angándalus, pues hemos en Sevilla Hoy, para que salga toda Sevilla, teclista. Taller de ¿sabes? En jornadas tecnopolíticas, ¿no? Sí, que está bien en todo como mesura, o sea, claro. Su identidad, ¿no? Claro, a mí me va a interesar que estéis haciendo streaming y yo lo retuiteo, ¿no? Pero eso, siempre con mesura, ¿no? Hay gente que tiene cuentas que es que continuamente menciona a todo el mundo y no. Porque sí, además, el mismo cuando escribimos menciona una cuenta, lo va a leer la persona que gestiona la cuenta, no los 100 seguidores de la cuenta. Entonces, es un poco raro, ya estamos molestando a la persona que gestiona o a las personas que gestionan, ¿no? A todo el mundo. Es pues eso, hacerlo con cabeza. También se pueden pedir las cosas de buen rollo, oye, arroba no sé qué, que vamos a hablar hoy de no sé qué, ¿nos podías hacer algún retweet? Vale. O mensaje privado también para pedir el retweet. Claro, lo que pasa es que eso tiene que seguir. Pero si también otras veces hay gente que quiere decirte algo y te pone un arroba no sé qué, oye, seguimos un momento que os mando y se sigue, no se puede hacer, ¿no? Pero siempre no ponerse pesado, pero eso no es Twitter, es la regla de la vida básica, ¿no? ¿Qué más? Bueno, iba con las iniciales estas que usamos, que hemos dicho RT, MT, DM, mensaje directo, direct message, que es el mensaje privado que hemos dicho. TL, que es timeline, que es esta línea de tiempo en la que se me mezcla toda la gente a la que sigo. ¿Qué sentido tiene la TL? ¿Qué? Eso no lo he entendido. ¿Tan? No, claro, eso no tiene ninguna aplicación, solo que se le llama así. Ah, vale. Entonces a veces alguien puede tuitear, pues hoy en mi TL la gente está hablando de no sé qué, para que sepáis qué significa. Pero no sirve para nada más que para llamar al TL, timeline, o sea, tu tweet. Igual en la misma línea los hashtags, que son esas cosas de la arroba que hemos dicho antes, se le suele llamar HT. Y los trending topics, que son las palabras más utilizadas en cada momento, pues TT. ¿Y FF, que lo estudiamos últimamente, qué significa?
Vale. FF es Follow Friday, que normalmente escribimos así, los viernes, Follow Friday, y una serie de usuarios que nos molan. Es una convención, un meme, que se utiliza para recomendar a usuarios que te gustan. Sin más, no, no tiene más utilidad, pero hay mucha gente que lo hace, que los viernes te pone ahí sus 5 cuentas favoritas y... Ahí es todo lo que... Lo que pasa es que este, sí, es una americanada, pero bueno, a veces es útil porque lo guay de Twitter además es que puedes seleccionar muy bien tus fuentes. Entonces, si lo tienes bien hecho, si sigues a gente relevante, sí que te sirve, sí que te enteras, sí que es útil. Entonces, además de hecho, normalmente más que seguir a grandes cuentas de periódicos y tal, mola seguir a gente que sepas que tiene, que le interesan ciertos temas que te seleccionan, ¿no? O sea, son gente que igual, no sé, un periodista experto en periodismo científico, seguro que él sigue a 5.000 revistas científicas que no podríamos seguir, pero si solo le seguimos a él, cada día nos va a hacer retweets lo más interesante. Entonces mola tener localizado a gente, cuentas personales de gente cuyo rollo nos guste. Y para eso lo de Follow Friday está bien, porque alguien que te guste, recomienda... Es un poco lo de a quién seguir que te sale, ¿no? Automático sí, también. ¿No? Claro, pero el a quién seguir lo hace Twitter automáticamente en función de... O sea, la gente que tus followers... la gente a la que sigues, coge la gente que está más repetida, o sea... Bien, sí. que más gente siga. Si yo te sigo a ti, me dices, me recomiendo a lo mejor a ella porque tú la sigues a ella. Claro, pero en el caso de si yo sigo a mucha gente, al final me acaban recomendando a. Antes te salía y seguir a Rubalcaba, vamos a ver. Por eso. No, porque en el diagonal seguimos a muchos periodistas que siguen a Rubalcaba. Y eso, pues bueno, puede ser interesante, pero no. ¿La pregunta de Rubalcaba sigue de alguna? No, solo Cristina Cifuentes. Que no sigue a todos. La delegada del gobierno. Sí, sí, es otro. Y hay gente que escribe FA, que ahora mismo ni me acuerdo de lo que significa. Fuerza de mano, no sé. Pero es otro rollo de follow o algo. O sea, el F se utiliza para tal, incluso pues, la gente hace un follow Friday un lunes y lo llama FM Follow Monday y decir, pero que se vea que lo de FF es, te recomiendo que sigas hasta ahora. Ah, FA es follow always. Pero bueno. Habíamos dicho lo de vía y habíamos dicho lo de CC, que es como cuando mandas un email con copia A, que es esto que decíamos de quiero que te enteres tú. Y ya, más o menos. Vale, una cosa importante, habíamos dicho que si yo escribo un tweet con mención a Juventud Sin, por ejemplo, y les digo hola, ellos lo van a ver en la parte esta de las menciones, donde te lista toda la gente que te ha hablado. Y lo va a ver la gente que me sigue a mí y que también le sigue a ellos, solamente. ¿Vale? Si yo lo escribo así. Si el primer carácter del tweet es una arroba, este tweet solo lo va a leer la gente que sigue al diagonal y al punto sí. Para, si no queremos que pase eso, sino que solo, quiero... Solo, como si fuese un directo. No, si fuera un directo solamente lo vería el que gestiona la cuenta de Juventud Sin. Esto es un mensaje abierto, pero que le va a aparecer en el timeline solamente a los usuarios de los dos. Vale. Si quiero que le aparezca a todos los usuarios y que todo el mundo sepa que Diagonal está hablando con Juventud Sin, lo que tengo que hacer es que el primer carácter del mensaje no sea la arroba. Por ejemplo, si yo escribo, hola Juventud Sin, bla bla. Esto lo va así, escrito así, lo leen todos mis followers, sigan a Juventud Sin. ¿Me explico? Por eso hay a veces que por convención se pone un puntito. Si habéis visto lo del puntito, cuando escribo el puntito es por eso, porque quiero que todo el mundo vea que estoy hablando de esa persona, no solamente la gente que nos siga. Vale, veníamos hablando de eso, de para qué sirve... Una pregunta. Cuando pones el punto para que todo el mundo sepa que le estás hablando a esa persona, ¿no implica un ego demasiado ya exacerbado? Sí, o no, depende. Hay muchos casos. En realidad, todo Twitter implica un ego, en el sentido de que tú estás ahí porque quieres que la gente te lea. Podemos diferenciar entre el ego de quiero mi marca personal y quiero la marca de mi... O quiero la marca de mi colectivo y podemos hacer el juicio moral, igual nos parece pero más interesante. Partiendo de ahí, yo hace años, ahora no porque los blogs son útiles, pero cuando empezaron muchas veces me parecía el ejemplo más grande de ego, ¿sabes? Como mi blog y digo,
tengo una gran vida interior, ¿no? Sí. Claro, es una campaña. Pero hay gente que la hacía desde hace ya años, no es así, los blogs, con muchos blogs. Y hay otros que sí, y tampoco está mal que la gente se quiera realizar a través de pesarse por internet. Me llama la atención, ¿no? Sí, sí, depende del caso. O sea, hay gente que es muy pesada y que es un rollo. Otra, por ejemplo, yo puedo escribir, Juventud SID convoca una manifestación tal día, estoy informando de Juventud SID. Bueno, eso es un tip porque claro, además le llega a la gente que se está preparando una manifestación claro, por ese día. O sea, cuando yo el punto lo utilizo más bastante en diagonal, por ejemplo, cuando es una información, el sujeto del tweet es la cuenta del colectivo, la persona a la que nos referimos, es que somos como el punto para que lo lea todo el mundo, porque en realidad aquí no estamos hablando de un fin, estamos hablando de que todo el mundo sepa que somos un fin normal. Depende del caso. Pero sí, o sea, cualquier cosa que se explique, todo Twitter es un posicionamiento de marca y detrás de eso puede haber ego o puede haber la. De todas maneras, a veces el punto hace para que tú, que alguien diga que ha hecho algo bueno. Por ejemplo, pones un punto de arroba y dice todo el mundo que ese usuario es grande haciendo una cosa y entonces tú quieres compartir que esa persona ha hecho algo. Eso es un buen uso. Entonces, o a lo mejor así, me estoy troleando y quiero meterme un punto sin y también quiero que todo el usuario lo sepa. O sea, que eso ya, el vale, contenido es otra cosa. Aquí vamos hablando de formalismo, ¿no? Entonces decíamos, todas las circunstancias en las que Twitter es útil, que normalmente tiene que ver con la inmediatez absoluta y con que lo podemos ver desde el móvil y que es muy cómodo y que son mensajes muy, muy cortos. En este sentido existen herramientas como Tweet Longer que permiten hacer un tweet más largo, que lo que hacen es, puedo escribir ilimitadamente una parrafada y desde allí me tuitea, me enlaza directamente a mi cuenta de Twitter y a mí, la gente que me siga le va a salir el enlace. Eso lo hace gente irritante como Alejandro Sanz y el Nega de los chicos del maíz. Y así, y es un rollo. Ese tipo de persona. Ese tipo de persona, ¿me entendéis? Gente que le mola que le escuchen. En realidad, para eso, lo que decía antes, paso te abres un blog y lo tienes ahí bien editado, bien maquetado, y pones el enlace. Porque la gente que te está leyendo en Twitter es porque puede leerte mensajes cortos. Si te pones a. Se va contra la filosofía. Claro, no tiene sentido, es otro tipo de herramienta. Si yo estoy en el móvil aquí, a ver qué tontería veo aquí. Y veo un enlace en Twitter, que no voy a entrar. No. Tenemos que diferenciar el límite de la herramienta. A veces nos limita porque no podemos contar todo lo que queremos, pero está. Es la potencia. Sí, sirve, es la potencia. Es que la gente no va a leer seguro, a veces tan corto. Entonces, hay Twitter y un montón de servicios más que te permiten hacer trampa de pasar los 140, pero sepa eso, no, te habla, no lo cuentes en Twitter, cuéntalo en un blog o en un sitio más adecuado para eso. Y otra parte interesante de usar Twitter es que hay poca gente que la lee. Bueno, no he dicho al principio que los enlaces de toda la documentación de los que estoy contando están aquí. delicios.com/teclista/RCM de Radical Community Manager y aquí tenéis enlaces que documentan todo lo que estoy contando. Y por aquí hay algunos enlaces sobre los usuarios de Twitter, que son pocos, hay mucha menos gente que utiliza Twitter de la que utiliza Facebook, pero son un target interesante. Son gente que vive en ciudades, que son jóvenes entre muy jóvenes o 35-40 años, gente activa políticamente, sea del signo político que sea, pero gente que se informa y que le interesa la actualidad política, cuando es en el móvil, gente con cierto poder adquisitivo y muchísimos periodistas. Es un target interesante para las marcas que quieren hacer publicidad y también para la gente que estamos haciendo activismo social, porque coincide en parte con el perfil de persona que ciertos movimientos sociales, ¿no? Y lo de los periodistas es especialmente interesante porque hay muchos periodistas que se informan a través de Twitter y que realmente abren el Twitter y ven a ver qué le cuentan y lo utilizan un poco para ver su agenda informativa. Es interesante porque es especialmente cutre cómo los periodistas se dejan influir por lo que cuente Twitter. En esta línea, bueno, no me voy a extender mucho con el tema, pero por ejemplo, en el caso del 15M, las cuentas de las acampadas en cada ciudad funcionan, o han funcionado por lo menos durante mucho tiempo, como la voz oficial del movimiento, lo cual era bastante peligroso, pero a veces bastante efectivo.
nosotros nos podemos hartar de hacer ruedas de prensa, notas de prensa y tal, que no viene nadie, lanzamos un tuit y lo recogen. Yo este año, desde la gente que llevamos a Capadasol, hemos sido citados en El País un montón de días, ¿no? O sea, cosas así, que es muy difícil, que había sido muy difícil tener citas textuales, declaraciones tal, gracias a esta falta de profesionalidad de los periodistas, bueno, de la gente que trabaja en medios de comunicación, que a veces ni siquiera deben ser llamados periodistas, de ir a Twitter a lo más fácil, se le consiguen colar cosas que no habría tenido en otro momento. O sea, es una herramienta de hackeo del periodismo. Gracias a eso que he contado, que hay muchísimos periodistas que lo utilizan como fuente de información. Entonces, en esta línea, a ver si lo tengo por aquí. Solo para poneros un ejemplo de cutrismo. Pero bueno, os cuento otra cosa y no miréis a la pantalla, lo traduzco. Por esta capacidad de incidir en la agenda mediática es por la que hacemos campañas para ser trending topic. Trending topic, como decíamos antes, es la lista de tendencias, o sea, palabras más utilizadas en los tweets de toda la gente que está tratando en ese momento. Se puede filtrar por ámbito geográfico, España, global, ahora hay Barcelona y Madrid, van apareciendo desagregaciones poco a poco. Hace poco no había Barcelona y Madrid, supongo que irán poniendo más ciudades. O podemos elegir el país que sea. Y lo guay del trending topic es que hay gente que lo ve que está aquí y dice, anda, ¿qué será esto de refranes africanos? Y pincha y empieza a leer. Entonces, esto es una forma de tener una especie de banner publicitario de lo que queremos contar, que muchísima gente lo va a leer, que lo va a leer la gente que esté conectada en Twitter en ese momento, que lo van a leer periodistas para ver de qué va el tema, y nos da una capacidad de incidir en la agenda pública bastante potente. Para eso hacemos estas campañas de conseguir trending topics, que se hacen de manera coordinada. Lo de los trending topics tiene un montón de mitología alrededor, y en realidad todo es mitología porque el algoritmo por el que se calcula es privado, evidentemente, es una cosa de la empresa Twitter, y además va cambiando. Entonces, a veces intentamos extraer ciertas normas, pero al tiempo cambian. Lo que sí sabemos súper seguro es que en lo que premia Twitter sobre todo es que mucha gente empieza a hablar a la vez del mismo tema. Por eso hacemos estas campañas, que alguna vez os habrá llegado algún DM o algún mensaje por una vía aparte que os diga mañana a las 11 de la mañana, que empieza todo el mundo como loco a tuitear a esa hora. Se hace así porque sabemos que si lo hacemos así tenemos muchas posibilidades de llegar a trending topic. 15 me para el mundo. 15 me y muchas gracias. Simón y yo nos mandamos mensajes. O sea, cada vez que veáis a las 11 de la mañana que sube algo rápido es porque hay gente detrás coordinándose para hacerlo. Y se puede hacer. Hacemos un montón y ya hay como ciertas redes que lo usamos. Esto es interesante saber que se hace así, sobre todo comprender eso de que cuando te dicen es a las 11 de la mañana, no tuitees antes, es porque si tuitees antes, jodes el efecto este de que empiece todo el mundo a la vez. Entonces es muy importante ceñirse a la hora que se acuerde de lanzamiento. Y básicamente el único truco que sabemos que funciona es ponernos todas a tutear como locas a la misma hora. Y luego hay eso, pues dentro de toda la mitología, pues cosas como que puede ser más fácil si tutea gente desde fuera de España, para que salga como gente que esté geolocalizada fuera de España, porque el algoritmo como que premia más que haya diversidad. Que se cambie, ¿no? Para también, ¿no? Eso ahora vamos por lo de que se cambie. ¿Es verdad o no? Sí. No, vamos. También premia que sea, mientras más centralizado mejor, o sea que si Democracia Real con sus 100.000 y pico, 100.000 followers, solo tuiteando hace menos que si hay 100 cuentas de 1.000 followers, ¿no? No cuentan tantas cuentas tochas, aunque evidentemente Democracia Real probablemente pesa un poco más en el algoritmo. Pero mientras más diluso sea, mejor. Y cosas así. Bueno, lo de que hay que cambiarlo es porque caducan a las pocas horas. En el sentido de que, como premia que mucha gente empiece a hablar a la vez del mismo tema, cuando lleva ya un rato,
el algoritmo le penaliza, entonces es mucho más difícil mantenerlo arriba. Normalmente, seguro que a las 24 horas cae, es muy difícil, solo Mariano Rajoy con algunas gilipollas que hizo el año pasado consiguió estar más de 24 horas. Y a veces tarda mucho menos de 24 horas, cuando la gente deja de a saco, cuando hacemos esto de ponernos a las 11 en punto todos a saco, pues a las 12 ya no estamos tan a saco y cae. Cuando cae, la gente tiene la bonita costumbre de decir censura, 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 y es que a veces tendríamos que pensar que puede ser que no haya tanta gente tuiteando ese hashtag que nos gusta, que haya pasado el tiempo y qué tal, porque probablemente sí, habrá censura, pero Twitter España no tiene a alguien leyendo la lista y censurando cada día, en fin, que no hay que ponerse conspiranoico, sino admitir que a veces los hashtags no se están usando tanto o caducan, por eso que digo que de repente, cuando se parecen de repente de la lista es porque de repente han pasado el tiempo ese que te han estimado, que no sabemos cuál es, y los tiran para abajo por automáticamente. También hacer esto de los hashtags, de ponerle la almohadilla, porque antes era más fácil que llegara a tendencia cuando estaba con almohadilla, pero cada vez más aparece en frases. O sea que intuimos que han cambiado el algoritmo y que ahora no hace falta, no puntúa tanto tener almohadilla, sino que puede ser, pues esto, Lady Gaga Save for Music, que será un tweet que alguien haya retuiteado muchas veces. Y en esta línea también tenemos un poco de mitología, de pensar que con un trending topic se consigue, pues eso, hacer grandes cosas y que todo evento debe tener un trending topic y tal, y no es así, no es porque obsesionarse y estar siempre queriendo llegar al trending topic. Como decía antes, los hashtags muchas veces tienen la utilidad esta de lo que decimos de Sevilla hoy, que no es falta que esté trending, sino que la gente lo conoce y lo busca y está